Muchas gracias una vez más por darnos paso a esta transmisión La Voz de María contigo en Semana Santa, en esta cobertura especial parte sur de República Dominicana, nuestro territorio nacional con tantas bellezas y sobre todo tantas divinas personas de fe. Aquí está presente la Voz de María para que usted, hermano televidente, donde quiera que se encuentre, pueda vivir y experimentar la fe nuestra, la fe católica. A mi espalda esta iglesia catedral dedicada a Juan Bautista. Podemos mencionar muy bien bíblicamente quién era este hombre. Recordemos que se menciona a Juan Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento, pero también el primer profeta del, An An del Nuevo Testamento. Cierra el Antiguo Testamento, abre el Nuevo. Es aquel del que fue en un momento, muchas veces nosotros nos encontramos y nos identificamos con Juan Bautista, porque él castigó y condenó la actitud de aquel rey llamado Herodes porque estaba cometiendo adulterio le costó más tarde la vida y es el mismo Juan Bautista que desde la cárcel envía dos discípulos a preguntarle a Jesús que es pariente, son parientes si él era el Mesías o si sea, había que esperar otro este hombre de Dios es un hombre que realmente este, quería estar seguro en la cárcel iba a entregar su vida por la causa de la salvación de la humanidad este templo, que está ubicado en el centro de la ciudad, fue declarada catedral en el año 1953 por el Papa Pío XII. Hoy, la Catedral San Juan Bautista representa una de las grandes obras arquitectónicas del suroeste de la República Dominicana, presentando una creativa mezcla de estilos romano, barroco, neogótico y árabe. Y esta iglesia catedral dedicada a San Juan Bautista está precisamente enfrente del parque. También dedicado a Francisco del Rosario Sánchez. Quiero destacar una similitud entre estos dos personajes, el bíblico y el histórico. Ambos fueron ajusticiados. Aquel en el tiempo de Jesús y este Sánchez acá, en este pueblo, no a mucha distancia de aquí precisamente donde nos encontramos ahora, pues a Sánchez le han quitado la vida. Y esto es para decir entonces que podríamos bien destacar dos hombres que dieron su vida por una causa justa, que entendieron... Cada uno en particular y diferentes maneras y formas de expresarlo. Porciones históricas, a la luz de la fe y también de nuestra patria, República Dominicana. En cámara, en Fremora, quien les habla, eric Ramírez. Regresamos a los estudios.